Estamos ubicados en el norte de Italia, en la provincia de Trento, y vamos a comenzar a hacer algunas reparaciones de la camper. Aquí tenemos el carpintero que va a poner a punto esta bonita camper. ¿De qué año es? 81. También tenemos algunos retoques que hacer en la carrocería. Estas son las reparaciones que vamos a terminar. Bueno, hemos traído algunos listones de madera, tornillos de acero inoxidable y nos vamos a poner manos a la obra. Bueno, ¿listo, Martín? Bueno, manos a la obra. Y piano por aquí. Mostrar acá qué es lo que intentamos reparar. Simplemente es un parante trasero que le había entrado agua y por supuesto la madera se había podrido. Bueno, Martín ha comenzado aquí ya a armar la estructura. Se nos cae la estantería. Treinta. Aquí estamos para continuar con nuestros viajes. Bueno, pronto para partir rumbo a Venecia. Vamos a ver los arreglos que se hicieron en la camper. Hemos masillado. Estamos pronto. Aquí Martín está preparando, tiene una torta. Todavía nos queda arreglar esta parte, pero aquí quedó muy bien. Todo este ángulo que estaba abierto. Se hizo un trabajo muy interesante. Aquí yo les voy a mostrar ahora acá. Aquí estamos, Martín, Mónica. Bueno, y aquí quedó todo reparado. Un buen trabajo que hizo Martín. A ver cuál sería la ruta. Trento. Trento, Vicenza. Sí. Vicenza, Padova. Venecia, muy bien. Apareció la familia. ¡Qué bueno! Bueno, a subir que nos vamos. Hola, Valentino. Sí, es otra estrada esa parte. Esta es la galería nueva que hicieron. Esta, ¿no? Sí. Es larguísimo, son como... ¿Cuántos metros, nano? Y son como 2 kilómetros de largo. Como 2 kilómetros de largo. Esta galería es un buen repecho. Yo tenía que haber ido adelante. Porque estamos subiendo una montaña. Y el camper va a los 40 al hora. Mirá vos. Acá estamos en el repecho. Bajando la montaña. Y ahora viene una bajada impresionante. A ver, vamos a verla. Mirá, mirá. Acá no se sabe si estamos subiendo o bajamos montaña, sino... Ahora estamos bajando, dentro de la galería estamos bajando la montaña. ¿Qué no lo que estabas diciendo? Que creo que es una galería, ahí viene la boca para de salida. Que creo que tiene más de 2 kilómetros. Es una galería que atraviesa una montaña por dentro, que sube y baja la montaña, increíble. Ahí salimos. Estamos en un puente. Ya terminamos la galería. Y otra con montaña otra. Con otra. Mira, una galería que está debajo de la montaña. Ahora vamos a entrar. Antigua. Sí. Pero esta galería es antigua. Sí. Hay diferencia, ¿no? Sí. Qué impresionante. Otra galería de 80 metros.
paso casi, ¿eh? Sí. Bueno, fuimos a ver. Vamos rumbo Padua. Y no sabemos ni dónde ir. A algún lado vamos a llegar. Para agarrar la autoestrada y de la autoestrada. Piloteando Alberto. Camper. De Jair, de GPS. Me está cachando, nena, me está cachando. La única que se fue y no quería mirar más el mapa. Como siempre se aburre de todo. Marisol llevando mate. No, no lo voy a pasar. La Pati, no Martín, puedo. Valentino. La primera que no sé dónde está. Está allá atrás durmiendo. Está desfilando. Martín va a dar al hermano, ¿no? A mí se lo come crudo. Hay solamente una pascualina para 20. Se la come todo a él, lo mata. Me nominan para el abandonado. Estoy nominado para abandonar la camper. Debe abandonar la camper. Martín debe abandonar la camper. Venga, Pati, adentro del confesionario. Y che, porque se comió todo. Yo lo mato. Yo lo mato. Bueno, estás en el confesionario. ¿Qué pensaba? Entonces lo van a nominar con error a Marta. Papá, ¿vos qué decís? ¿De qué? Alberto. ¿A quién nominás? ¿Cómo vamos, Alberto? Yo me nomino a mí mismo. Tienen la mano. Mejor nominás. Alberto se retira de la isla. Mirá, allá hay una muralla. Pero esta es azul. Seguí derecho, seguí Veneza, derecho. Seguí Venecia derecho. Ravina. Ah, ahí dice tremendo cartel. Chita de Venecia a destra. Seguí de largo. Cartel hacia atrás. Mucho, ¿no? Qué lindo que llegamos. Mirá los cruceros que hay. Estamos cruzando el mar Adriático. Transitamos el puente de la Libertad. Conexión terrestre para acceder a las islas de esta encantadora ciudad y que nos acercará a Piazzale Roma, punto de partida para una recorrida por la Venecia antigua. Aquí llegamos a Venecia, estamos rumbo a las góndolas. Venecia, la ciudad de los canales, capital de la región del Véneto, está situada sobre un conjunto de islas que se extienden en una inmensa laguna pantanosa del mismo nombre, en aguas del mar Adriático, en el nordeste de Italia. Está compuesta por 119 islas unidas entre sí por unos 400 puentes. Vamos a ir. ¿Dónde estamos? En Venecia. ¿Qué te parece esto de Venecia? Muy lindo. ¿Sí? ¿Qué es lo que estás viendo? Un barco que viene en el campo así. Mirá las góndolas ahí. Desde su fundación y a través de los siglos, toda esta región ha sufrido los efectos de inundaciones periódicas. En la actualidad, nada ha mejorado en este sentido. Por el contrario, permanece en grave amenaza por las permanentes altas mareas que se dan principalmente en primavera y en otoño, donde la Plaza San Marcos, el alma y lo más impactante del lugar, queda literalmente hablando bajo el agua. Por esto, el Estado italiano considera y estudia un proyecto denominado Moisés, donde se levantarían en puntos estratégicos diques móviles que se cerrarían en caso de aumento del nivel del agua del mar. Desde la época romana, algunos de estos islotes de esta extensa laguna
estuvieron poblados por pescadores, pero principalmente esta región estuvo habitada por el pueblo véneto. Desde sus inicios, Venecia fue autónoma y obtuvo su independencia en el siglo IX. Un dux o dogo ejercía el poder apoyado por la aristocracia local, cargo este de carácter vitalicio y no hereditario. Así comenzó una gloriosa historia de dominio sobre el mar, de intensos tráficos comerciales con el Oriente y de extraordinario desarrollo artístico. Pero a través de su historia, esta ciudad, también como otras tantas de Europa, tuvo vaivenes políticos y sociales. Aplastada política y económicamente por países europeos, fue invadida y sufrió la pérdida de su independencia en alguna ocasión. Famosa en el mundo por sus aproximadamente 150 canales que componen un gran entramado a modo de calles que parten del Gran Canal, que es como una gran avenida por donde navegan multitud de embarcaciones, grandes y pequeñas, de transporte público y privadas, policía, bomberos, ambulancias, taxis y todo aquello imprescindible para atender las necesidades de esta histórica ciudad. Todo aquí funciona y se mueve en el agua. Pero sin lugar a dudas, las más bonitas, pintorescas y clásicas son las embarcaciones venecianas, las góndolas, que de la mano de sus gondoleros en ocasiones entonan conocidas canciones de grandes tenores italianos, haciendo disfrutar a turistas en uno de los más entretenidos, emocionantes y vistosos paseos que entre paredes de cemento cargadas de historia navegan sobre pasajes estrechos y puentes encantados. La mayoría de los venecianos y por supuesto los turistas se trasladan a las distintas islas por medio de barcos de transporte colectivo, denominados vaporetos, que funcionan a modo de autobuses y cubren rutas regulares a lo largo y ancho de este canal y entre las distintas islas. El Gran Canal es la vía más importante de navegación, donde encontramos bellos palacios de época, museos, iglesias, puentes y otras tantas y esplendorosas edificaciones que forman parte de este decorado que fascina al mundo entero.
Con poco más de 271.000 habitantes estables, Venecia disfruta de la fama legendaria que posee por su amplio patrimonio artístico y cientos de años de historia como referencia de la pintura europea. El estilo de los pintores de Venecia mantuvo a lo largo de los siglos algunas características comunes como el colorido y la calidez de sus obras, que terminaron transmitiendo su influencia en casi toda Europa, a través de la llamada Escuela Veneciana. La gran riqueza de poderosos sectores venecianos, como la iglesia, políticos e importantes comerciantes, permitió mantener a extraordinarios pintores, arquitectos, músicos, poetas y maestros de otros tantos géneros como expositores de sus obras en esta increíble ciudad. Entre ellos, y por nombrar uno, Antonio Vivaldi, hijo de esta tierra y uno de los máximos exponentes de la música barroca. Otros grandes artistas que nacieron en diferentes ciudades y o países acudieron a Venecia atraídos por la importancia y el apoyo que otorgaba la aristocracia local a las actividades artísticas, pero también porque este lugar era, fue y será una inagotable fuente de inspiración. Grandes artesanos del cristal han dejado su brillante escuela y magníficas obras de arte que aún en el día de hoy encontramos aquí, tradición milenaria que se ha instalado principalmente en la isla de Murano, a unos 16 kilómetros de este centro histórico, donde se encuentran algunas de las fábricas que trabajan la técnica del vidrio. Pero también Venecia posee su estilo en moda femenina, de fama internacional, como lo es la colección de vestir en Italia. En este centro histórico, el sexo femenino puede elegir modelos exclusivos de llamativos y elegantes diseños. También se celebra aquí una de las fiestas más populares de Italia, el Carnaval de Venecia, cuya tradición se remonta al siglo XI, cuando Venecia comenzaba a dominar marítimamente importantes sectores del mar Mediterráneo, atrayendo a viajeros y aristócratas de toda Europa, quienes acudían en busca de diversión y placer. Pero su mayor auge lo tiene a partir del siglo XVII, en donde la nobleza se disfrazaba para salir a mezclarse con el pueblo. Tiene una duración de 10 días, se realizan bailes en salones y hay desfiles de comparsas por la ciudad. Este carnaval es famoso por los exuberantes disfraces y llamativas máscaras que exhiben las personas. En el año 1797, Napoleón Bonaparte, que invadió y ocupó Venecia, prohibió los festejos de carnaval, siendo restablecidos en forma oficial recién en 1979. En el año 1987, su casco histórico ha sido reconocido por la UNESCO con la distinción de Patrimonio de la Humanidad. Mirá, mirá. ¿Cuánto me hecho por los bandoleros? ¿Cuánto viene? ¿Cuánto viene? 20 euros. ¿Qué te parece? Pero son de Venecia. La comparsita, increíble. Compasito, ¿eh? La Plaza de San Marcos es el corazón de la ciudad. Con 80 metros de ancho por 170 de largo, es famosa y conocida en el mundo por su basílica, su palacio ducal, el campanario y los tradicionales café Quadri y Florian, que funcionan en esta plaza hace más de 200 años, con sus clásicas orquestas en vivo que animan el encuentro de cientos de miles de turistas
que miran y miramos asombrados el encanto de tanta obra artística que nos regala Venecia. El actual campanario, con sus 96 metros de alto, ha sido reconstruido en el siglo XX. La obra, de formas planas y hermosamente decorada con relieves, presenta cuatro arcadas separadas por columnas y un gran pedestal donde descansa su vértice y el ángel dorado indicando la dirección del viento. Comparsita está hecha por un autor uruguayo. ¿Es uruguaya? Claro. Qué bueno. La Torre del Reloj es una espléndida edificación del Renacimiento construida entre los años 1496 y 1499. El reloj, con detalles en oro y sobre un fondo de mármol azul, detalla dorados planetas, estrellas y los 12 símbolos zodiacales. Este reloj no solo marca las 24 horas del día, sino que también indica los meses y las fases lunares. En el punto más alto de la torre, dos estatuas de bronce, conocidas como los moros de Venecia por su pátina marrón, representan a dos pastores que mediante un mecanismo complejo golpean la campana marcando las horas. Un poco más abajo se destaca el símbolo de Venecia, el gran león alado. Si tuviera la DEMA estaría. Sí, yo estaría. Pero que sería bueno, ¿viste? Está bien, ahora cuando termine.
La Basílica de San Marcos es la obra majestuosa de la ciudad de Venecia, principal templo católico bizantino. Su construcción fue iniciada en el año 828 para guardar el cuerpo de San Marcos, traído desde Alejandría. Posteriormente, en el año 975, fue quemada en un motín y reconstruida en el siglo XI por arquitectos y obreros de Constantinopla. La fachada presenta nichos profundos decorados con columnas en mármol, con mosaicos de oro del siglo XII, estatuas perfectamente detalladas, donde grandes artistas italianos dejaron su sello en esta espectacular edificación, principal punto de interés turístico de Venecia.